con ustedes esta emisión de Diálogos Bailados con Isabel Beteta y un servidor Héctor Garay. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a presentarles, dentro de este panorama de qué ha pasado en los 20 años últimos de la danza, cuáles han sido las principales corrientes, alguien que pertenece a la muy comentada, muy mencionada corriente de la danza teatro. Hoy tendremos con nosotros a Andrea Gabilondo, una bailarina formada en la Academia de la Danza Mexicana, que participó en el grupo Andamio, en la Compañía Nacional de Danza, antes de hacer un viaje, un periplo formativo de alimentación de la danza teatro, como mencionó Isabel, a Europa. Ella estuvo en Alemania con Reinhold Hoffmann, que junto con Pina Bausch era la otra compañía que fomentó y popularizó esta manera de bailar. Yo quisiera comentar que para entender bien lo que significa danza teatro, no necesariamente quiere decir salir al teatro o al foro a hablar mientras se baila, cosas así. De repente se ha interpretado así y yo quisiera hacer esa aclaración precisamente porque lo que hoy veremos de Andrea Gabilondo es muy actuado. La propuesta que ella traía esta vez es como muy de probar algo que ella no había hecho. Es una obra como un one man show, como una persona que tiene un programa de televisión como nosotros aquí en DanzaNet, Danza TV, lo que ella hace es como burlarse un poco de todos los clichés de la danza, de todos los azotes de los coreógrafos, y lo hace con bastante gracia, con mucho trabajo de voz que todavía le puede seguir buscando, pero es una rama nueva para ella. Y un recurso empleado en la danza teatro alemana, inclusive. Sí. Y sí, de esa manera también paródica, crítica, inclusive desde el título, ¿no? Voy a tomar el papel porque no me lo aprendí. Sé que empieza con tercera llamada, pero vean ustedes el subtítulo o la prolongación del título. O historia de la danza y psicología de los intérpretes y creadores en 5 minutos. Para empezar con el título. Sí, simula una cápsula de 5 minutos en que suceden cosas de danza o se hablan de cosas de la danza. Veámoslo y luego comentamos los comentarios. ¿Qué te parece? Claro, Isabel. Uh-huh. Veamos a Andrea Gabilondo. Presionados a ser constantemente
creativos y originales. Y si no pueden ser creativos y originales, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tratar de ser interesantes. Pero hay veces que esto tampoco funciona. ¡Estrés! Después tenemos el problema de escoger exactamente lo que necesitamos para nuestra pieza. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo 3 movimientos para mi coreografía. Uno de estos 3 movimientos es el correcto. Y yo paso meses angustiada, estresadísima, sin dormir, sin comer, no sé qué hacer. Y un día, ¡ah! ¡Ay, ay! ¡Es este! ¡Es este! ¡Ay! ¡Ay, me siento tan bien! ¡Ay, qué raza! Me siento muy bien. Voy al teatro, me siento en la primera fila, para ver quién está ahí. Y abre el telón y me doy cuenta que ese no era el movimiento, era este. Estrés, no saben, no sufre, ni sé por qué hacemos esto. Después hay otro asunto, Si nosotros no tenemos dinero para contratar a un intérprete, nosotros mismos tenemos que estar sobre el escenario, que es otro canal. Por ejemplo, imaginen que yo soy un intérprete, Entonces la intérprete está con otros problemas. ¿Cómo? ¿Estoy gorda? ¿De lado? No olvidar los pasitos, Entonces ahora imagínense los dos juntos, el intérprete y el creador. Primera llamada. Primera.
la danza postmoderna y la danza clásica y moderna es el uso de la voz. La voz como narrador o la voz como instrumento sonoro. Por lo tanto, tenemos dos planos: el cuerpo y la palabra. Y otra de las cosas que hacen la diferencia entre la danza postmoderna y la danza clásica y moderna es el uso de la repetición. La repetición para indicar el transcurso del tiempo real o la repetición para demostrar el estrés causado por la vida contemporánea. No, sí, no, sí, no, sí. Observen cómo podemos hacer esta repetición en otras direcciones. No, sí, no, sí. E inclusive podemos cambiar el orden de las palabras. Sí, no. Y otra de las cosas que hace la diferencia entre la danza postmoderna y la danza clásica y moderna es el uso del objeto. Que hay momentos aparece muy tarde sobre el escenario. O inesperadamente. Observen cómo la atmósfera del escenario cambia. Dando un significado incomprensible. Entre la danza postmoderna y otros estilos de danza. Ya estoy acabada, ¿eh? Casi estoy acabada, porque esto no es una conferencia, es una coreografía, ¿ok? Es mezclar otros estilos de danza y también de otras áreas performativas como el teatro. On a mangé de la soupe. Por lo tanto, vamos a hacer un experimento. Vamos a mezclar unos pasos más o menos a la Martin Loveness, coreógrafo de Nueva York, con nuestras repeticiones, nuestros sonidos, teatro y danza contemporánea japonesa. Puto. Thank you.
Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quel est cet odeur qui pénètre mon cœur? Oh, bruit doux de la pluie, par terre et sur le toit, pour un cœur qui se mue. Oh, le chant de la pluie, il chante. Sans raison, sur ce cœur, qui ce cœur? Quoi? Ni une raison, sans deuil et sans raison. Ce, bien, là, pire, peine, de ne savoir pourquoi. Sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Nada. ¿Saben qué?
voy a cambiar de profesión. Yo me voy a mi casa a hacer galletitas. ¿Saben qué? Todavía mucho mejor. Yo me voy a suicidar. Porque esto duele, 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 duele. Y quedar catatónicamente deprimido durante varios meses. La forma correcta de reaccionar sería... de los
intérpretes y creadores en 5 minutos. En este nuestro programa XYPITES.1416 y eso, vamos a hablar del ballet. Vamos a hablar de los diferentes estilos desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII, saltándome el siglo, no es verdad, hasta el siglo XIX, porque lo que yo me voy a saltar es el siglo XVIII porque no me gusta. ¡Qué confusión! Todo esto interpretado por mí misma. Claro, podría haber sido mucho mejor tener una bailarina más joven y más flaca. Y bueno, siendo así, también un actor, porque los bailarinos clásicos no hablan sobre el escenario. Por lo tanto, vamos a dar inicio a nuestro programa. En la Francia de hace muchos años, en el siglo XVII, se inició el ballet profesional. En esa época se codifican las 5 posiciones del ballet. Cuando bailaban, querían saber los últimos chismes de la corte.
último, en la segunda parte del siglo XIX, aparecen los grandes ballets rusos, cuyo principal coreógrafo fue Marius Petipa. Observen con atención cómo encontramos elementos de los otros siglos anteriores. Thank you.
historia de la danza y psicología de los intérpretes y creadores en 5 minutos. En este nuestro último programa, estoy acabando, vamos a hablar del famoso libro Dance Through the Ages de la autora Madame Gavrilovskaya. En este texto, la Gavrilovskaya nos dice que cuando somos jóvenes podemos bailar hacia toque, pero nos falta la experiencia. Ella dice que siguiendo algunos pasos podemos bailar toda nuestra vida. La Gavrilovskaya ya nos dice que hay 2 etapas del dharma. En la primera etapa es cuando bailar comienza a doler. En esa etapa, ella recomienda soltarse el cabello, especialmente sin gel. Vestir ropas holgadas que se muevan más que nuestro cuerpo. Para de esta forma engañar la percepción del público. ¿Usted que tiene derecho a tratarme con indiferencia? ¿Usted que tiene derecho a dejarme por mi compostura? Pero sé que te duele tratar de esta animal ternura. ¿A quien te ama, de veras te ama con tanta vehemencia? Aunque voy con vida de triste y la tierra al amor. Thank you.
Tercera llamada. Esta es la tercera llamada. Tercera. Suplicamos que entren a ocupar sus lugares. Y les recordamos que deben desligar sus teléfonos celulares, bips sonoros o cualquier tipo de maquinita que haga ruido. No pueden fotografiar durante el espectáculo. No pueden salir de la sala durante el espectáculo. No deben comer durante el espectáculo. No deben beber durante el espectáculo. No pueden fumar durante el espectáculo. No pueden escupir durante el espectáculo. Y deben roncar durante el espectáculo. El espectáculo solo puede comenzar cuando todos estén en absoluto silencio. Gracias por su atención. Hemos visto la tercera llamada con Andrea Gabilondo, esta cuestión irónica, paródica, uso de aparentes elementos teatrales y sobre todo los conflictos también aparentes de la creación.
cuando nos comparte con este diálogo del estrés de la creatividad, que bueno, como espectadores estamos a lo mejor alejados realmente de lo que pasa en un creador, el principio creativo, el principio, a veces creemos que es mera inspiración, es un proceso, es un método, sí, y dudas y más dudas hasta sí, es lograr. Es complejo, es un probar, errar, volver a hacer. A mí lo que me encantó fue el hecho de que se burlara de nosotros y de nuestros azotes en términos de, bueno, nosotros los que nos dedicamos a la danza, ¿no? Eso me encantó. Sí, que trate con humor la manera en que de repente, pues sí, los medios también se comportan como lo que ella allí mostraba. En 5 minutos les voy a decir qué es la danza. En 5 minutos les voy a hablar de técnica. En 5 minutos voy a hacer no sé qué. Y eso de repente creo da la impresión de que pues, hacer coreografía es por inspiración del Espíritu Santo o no sé de qué. Y que es muy superficial y que puede ser muy fácil, de que no es, requiere de toda una profesión, de toda una preparación, de toda una entrega, ¿verdad? Y además una educación continua también, un trabajo continuo de los artistas. Sí. Pues creo que es el valor de esta obra, lo que tuvo de experimental para la propia Andrea, de pasar a una cosa tan teatral y a su vez con un conocimiento de cuáles son los problemas de la danza. Poderse reír con el público, hacerlo partícipe de este mundo, de alguna forma íntimo del bailarín. ¿No? Y cotidiano. Y cotidiano, sí. Que es a lo mejor también en estas idealizaciones, en esas imágenes superficiales, están las idealizaciones, ¿no? Estos seres etéreos, estos seres de inspiración, seres humanos con preocupaciones, con una, de veras, una necesidad de alimentar la creatividad y demostrar en escena. Creo que es lo que hacen, ¿no? Toma un tema cotidiano, que es el trabajo de la creación, hace una creación con el tema del proceso de la creación. Sí, y eso es, y además lo hace muy divertido, así que espero que lo hayan disfrutado y que estén con nosotros la próxima semana. Así es, en una emisión más de esta forma creativa también festiva de estar celebrando el 30 aniversario del Centro Cultural Los Talleres y el 20 aniversario de la temporada Soliloquios en una coproducción entre Los Talleres y Danzanet.tv. Esta emisión la pueden ver todos los lunes a las 10 de la noche por danzanet.tv y el mismo medio de danzanet.tv los martes a las 9 y a las 12 y lo que resta de la semana pedirlo en demanda. Queremos sus comentarios, los invitamos a que nos envíen sus comentarios en info@danzanet.com y en info@forolostalleres.com. Hasta luego. Hasta luego.